esta ocasión les presento, ya me llegó la bomba de subida, que va a ser para el Monster Tank número 2. ¿Sí? Es una bomba de la marca Sunny, que mueve 3000 litros la hora de agua. ¿Sí? Esta se las voy a mostrar para que la vean. Me tardó en llegar, pues ya saben que elegí el pedido lento con el gigante de los envíos, ya saben de quién les hablo. Estos amigos, la bombita que vamos a usar para este Monster Tank. Se mueve 3000 litros la hora. Aquí vamos a hacer su presentación. Vamos a ver qué tal trabaja. Ya la que la pongamos. Y le voy a hacer dos caídas de agua a este Monster Tank. Y si va a ser mucha agua, va a ser mucha agua la que está la que va a mover la bombita. Pero esta mueve 3000 la hora, amigos. Sí tardó en llegar, casi un mes, pero aquí está ya. Esta me costó en una oferta que la agarré en 1000 pesos mexicanos. La compré en una oferta que me encontré en Amazon. Y pues aquí está, amigos. Ya me llegó la bombita, para que la vean. Sí está grande. Está pesada. Y pues para este acuario le vamos a meter este acuario que va a ser el Zoom. Ya próximamente les voy a sacar el video de cómo lo convierto en Zoom. Van a ser 250 litros de Zoom con puro canutillo. Y tesón, le vamos a ver qué material le meto, amigos. ¿Sí? Esta la vamos a guardar tantito. Les voy a presentar otro amigo que llegó a la reunión. Ya tenemos aquí la bombita. Les dije que le iba a cambiar mi unicel al Monster Tank. Tenía uno muy delgado. Ya abrieron a Biplastic, está aquí enfrente de la casa. Y ya compré mis hojas de unicel. Este es de 5 centímetros de grosor, mide 1.20 por 66 de ancho y me costó 25 pesos, amigos, cada hoja, y un dólar se puede decir que costó. Y pues ya con esta no hay falla del unicel. ¿Sí? Yo el unicel se los pongo a mis acuarios porque soporta el peso, evita vibraciones, cualquier imperfección de la madera, porque aparte se han fijado que le meto madera de 1 pulgada de grueso y ya sobre ella el unicel y el cristal. Les protege de vibraciones, de ruidos, cualquier imperfección de la madera, cualquier cosa que pueda tener la base, cualquier deformidad, que no siempre las bases son parejas, o los pisos de las casas son parejas. Esto les ayuda a nivelar el peso, soporta parejo todo el cristal del acuario sobre el unicel. Y pues este unicel es para que lo se venza, pues sí está muy, muy cañón. Como pueden ver acá en el Monster Tank, pues también tengo unicel de 5 centímetros. Y pues ya pronto, amigos, ya seguiremos con el montado del Monster Tank. Recuerden que les pedí que me escribieran qué les gustaría ver en este acuario, las pirañas divididas, los gatos,
Pangasio, los pejes, para dividir animales, porque ya están muy grandes, ya crecieron bastante los animales. Si alguien gusta donar algo, es bien recibido, amigos. Canutillos, tesón, lo que les guste donar, es recibido. Gracias a todos por ver los videos, seguir mi canal. Y pues próximamente ya estaremos con este Monster Tank. Cuídense mucho y nos estamos viendo en otro video.